Miren, mi amigo Albert, cómo dejó el plato. Tenía buen hambre, ¿ah? Mira, lavado también. Ah, mira. Amigos, estamos acá en el terminal Quitumbe. Nos vamos a Santo Domingo. Ahí está la ruta. En esta ocasión me acompaña acá mi colega y amigo. Vale. Hello, Albert Oleaga, A los tiempos, Sí, desde hace tiempísimo estamos cuadrando y bueno, hoy se dio el día y chévere. Así que hoy, amigos míos, vamos a estar conociendo algunos lugares importantes de Santo Domingo, como es la comunidad de los Áchilas y otras sorpresitas más que ya se vienen. Así que adelante, mi amigo, vamos. Dale, de una. Vamos. Bueno, amigos, ya estamos acá. Santo Domingo, Albert, ¿qué te parece el clima acá, Aquí no, el clima es bastante, bastante calientico, De verdad que, cuando uno se baja del bus, viene de allá, no ves nada porque el sol te pega directo. Está haciendo sol, nos recibió con sol la tierrita de los Áchilas. Hoy vamos a conocer, le voy a llevar a una hueca que conozco. A ver qué tal le gusta acá la comida de Santo Domingo. Después me dices si te gustó o no, Vale. Vamos a ver qué tal. Bueno, así es el terminal. Miren cómo está el clima, súper bien, con un sol nos ha recibido. Sé que hoy va a ser un día largo, así que nada, mis amigos, bienvenidos. Bien, amigos, hemos llegado acá a Santo Domingo de los Áchilas. Miren qué sol está haciendo acá en compañía de mi colega y amigo Albert Oleaga. ¿Qué tal? Hoy le he traído acá a Santo Domingo precisamente a conocer unos lugares súper chéveres. Vamos a ir a la comuna Áchila, hay un parque súper grande que se llama el Parque La Carolina, que queda acá en una cooperativa. Y ahorita lo estoy llevando a probar una hueca, espero que le guste el caldo de manguera que le conocen acá. Y porque a ti te gusta el encebollado, me decía. Claro, pues, esa es una delicia el encebollado. Acá esperemos que le agrade esto. Voy a dejar el link de acá de su canal para que lo vayan y lo vean. Tiene videos súper chéveres. Este hombre recorre por todo el Ecuador, ha recorrido casi. Para que ustedes conozcan lugares más turísticos, súper chéveres también, visiten el canal de mi amigo, se llama Albert Oleaga. Lo voy a dejar acá para que también sean parte de este canal, ¿verdad, mi amigo? Claro. Así que, ¿qué te parece así de entrada a Santo Domingo? No, realmente bastante chévere, me sorprendió porque sí es bastante grande, bastante abierto. Y por ahí ahorita vamos a conocer el centro, pero bueno, todo chévere, veremos a ver qué tal con la hueca que dice este pana. que se ríe cada vez que dice se llama la hueca, no sé por qué, vamos a ver. Es que él no ha probado esto, dice que es la primera vez y bueno, acá lo come muchísimo. Así que... ¡Te ríes! ¡Ay, malvado! ¡Vamos ya, gente! Aquí estamos, gente mía. Estamos acá en el Parque Central. Miren la gente que hay acá, ¿Sí? Miren. Estamos en la parte céntrica. La estatua que van a ver allá en ese preciso instante es... el primer líder Sáchila, ¿no? Conocido como Abraham Calasacón. Y bueno, acá está a mi costado derecho se encuentra la iglesia principal céntrica, o sea, la iglesia central de este parque. En la parte de allá sigue el municipio de acá de Santo Domingo, ¿verdad? Y bueno, así se mantiene. Por ahí hay gente, pero bueno. Esto es increíble, gente. Esta es una de las ciudades más chéveres que ustedes pueden venir. Aquí es como el corazón para que ustedes viajen a Esmeraldas, viajen a Quevedo, a Pedernales, a muchos lugares. Este es como el corazón, ¿no? Aquí vas hasta Quito, vas a Guayaquil. Miren, de esto les hablo, amigos. Esto es la estatua de Abraham Calasacón, el primer líder Sáchila. Ahí está, Este fue el primer líder. Ahí está, amigo mío. Sí, ¿verdad que provoca meterse? Está súper bonito. Está súper chévere, ¿no? Este parquecito. Como te digo, ahí está la iglesia, acá está el municipio.
Ahí está el municipio, amigos. Este es el primer Sáchila, ¿me? Sí, este es el primer líder Sáchila. Wow. Ajá. Entonces, miren, ahí está la parte del municipio. Por acá está otra avenida más, que es la avenida Quito. Y, como les digo, la iglesia central. De aquí nos dirigimos a la hueca que le prometí a mi amigo Albert que va a disfrutar, el caldo de manguera, que no lo ha probado. Vamos a ver si le gusta o no. Estamos en una de las ciudades más comerciales de Ecuador. Lo van a ver, ¿por qué? Porque estamos pasando por la avenida peatonal 3 de Julio. Y como aquí pueden ver, a los costados es locales por todos lados. Ya tienen de cualquier... ahorita estamos pasando por el puesto de ropas. Más allá hay un puesto de zapatos. Y así va, ¿no? De cualquier mercadería que tengan acá. Esto es la peatonal 3 de Julio, amigos. ¿Sí? Para que conozcan un poco. Esta es una de las ciudades que más alegre es por la gente, por el carisma. Y también por... porque es muy comercial esta ciudad de Santo Domingo, es muy muy comercial, ya van a ver por qué. Ahorita vamos a dirigirnos a la calle Ambato, que es donde venden estas delicias que le digo a mi amigo Albert, que es el caldo de manguera. Y no sé por qué dice que yo soy malvado, porque me río cada vez que le digo. Es que bebé, bebé está muerta la risa, le dice no. Caldo de manguera y se ríe, porque tiene el, ¿qué secreto tiene él con la manguera? No, nada que ver. Solo que, bueno, espero le agrade, nomás le digo. A ver, amigo, estos son los caldos de manguera que te decía, ¿eh? ¿Ya? ¿En qué consiste el caldo de manguera, mi señora linda? Consiste en lo que es el menudo de marrano, el chancho. ¿El chancho? Sí. Okay. Todo lo que concierne a lo que es el menudo. ¿Y cómo le preparan el caldito? Bueno, el caldito va con... algunos ingredientes, lleva lo que es el verde, lleva la sangre de el chancho. El verde es el clásico, ¿verdad? Sí, es el clásico. Okay. Para que espese y el verde para lo que es el... Bueno, entonces, bueno, así espero que te guste. Bueno, amigos, ya estamos aquí, así que vamos a probar esas delicias de acá de la tierrita Sáchila. Así que, bueno, espero que me le agrade también a mi amigo Albert. Ahí está, pues, Albert, ahora sí. Quiero que, bueno, ahí el acidez ya es al gusto, ¿no? Como lo preparas tú en cebolla, no sé qué tan ácido, qué tan picante también, pero ese es el caldito, conocido como el caldito de manguera. Ya. Yeah. Entonces, a ver, ¿qué es lo que tengo que hacer por aquí? Dale limón, primero es el limón. Dale, le echo así, le tiro el limón. Exprimido. O sea, agarro el limón, yo claro. Por lo general en cebollado le pongo, o sea, uno entero, pues. Sí, eso te digo, es la acidez que más o menos tú estés acostumbrado, ¿no? Porque es lo mismo que comas un encebollado. Yeah. Hay gente que le gusta más ácida, hay gente que no mucho. Ya. Yeah. Ya, listo. Ya. Ahí está el ají. Si te gusta, no sé qué tan grado de picante. Aquí, a pocas, pero bueno, a mí no me gusta la mostaza, pero sí la salsa de tomate. Limoncito es lo esencial. Debe ser un pedacito de rellena para que lo pruebe. No sé qué. Si gusta, si claro, gusta. Ya le traigo. ¿Qué es rellena? O sea, es la tripa que viene adentro. Le ponen arroz, ¿no? Ah, ok. Sí. Ah, sí, sí, claro. Creo, veremos. Bueno, vamos a ver cómo es otra vez. Bacán, chévere. Entonces, de una vez, vamos a probar el caldito aquí. Mi primera vez comiendo el... ¿cómo? Caldo de manguera. Caldo de manguera. Caldo de manguera. A ver. Dios santo. Wow. Qué rico, loco. Un sabor. Amigo, el caldo realmente es algo delicioso. O sea, la combinación de todo. No me esperaba este sabor, pero ya me encantó. El caldo es hecho, amigos, de la sangre mismo del cerdo. O sea, por eso sale como ese... wow. Espesor, ¿no? Ya viene con el verdecito que le ponen, y la cebollita blanca también le da ese toque, ¿no? El acidez y el ají lo matas. Sí. No, de verdad que súper potente. O sea, ya he probado el caldito nada más y es una delicia, ¿verdad? Que es una delicia. Miren, mi amigo Albert, cómo dejó el plato. Tenía buen hambre, ¿ah? Era lavado también. Ah, no, mira.
Bueno, amigos, ya hemos probado el caldito de manguera, que lo conocen acá, muy tradicionalmente en Santo Domingo. Vamos aquí hacia el Indio Colorado, para que pues conozca también, ahí está otro Sáchila. Y hay un mercado especial, ¿no?, que venden también como tipo animales por ahí, así que eso vamos a conocerlo ahora. Ya para llegar al Indio Colorado, amigos, hay locales ya de ferretería, lo que es peluquería. A mi costado derecho se encuentra la terminal de acá de Santo Domingo. También es una terminal pequeña, que aquí vienen los carros que vienen de los recintos, y pues vienen rancheras y buses pequeños, ¿eh? Bueno, vamos a conocer esta parte de acá, es muy importante. Esto es el final de la peatonal. Aquí termina la peatonal. Y vaya, vaya sorpresa mía, es que en este lugar de aquí, Albert, anteriormente habían animales. Ya. Yeah. Wow. Y era algo así como medio medio feito ver animales enjaulados, ¿verdad? Oh, ya. Yeah. Imagino que ya alguien hizo algo por ello, por eso ya no venden aquí como venían perritos, patos, de todo se llenaba en ese lugar de aquí. Así que bueno, ya no hay, por ese lado es como que me alegro mucho. Allá está el Indio Colorado, vamos a ver solo la terminal de acá. Que es, que te digo, donde vienen los carros de los recintos, ¿no? De los del campo, de los pueblos pequeños. Vienen a ese terminal acá, amigos. Ahí están las gallinitas. Por ahí, ahí están las gallinitas, ahí también vendían bastante gallina. Y bueno, este es un pequeño terminal. ¿Sí? Aquí paran transportes como rancheras que van hasta los lugares más lejanos de acá de Santo Domingo, como los conocidos recintos. Por ahí vemos que también tienen gallinas así, ¿no?, a la mano, y antes lo tenían así enjauladas. Pero bueno, miren, ahorita por el momento no están las rancheras que vienen aquí a este lugar de desembarque. Y nada, amigos, estamos viendo en este momento, miren, esta es la representación del Sáchila, ¿no?, del Sáchila hombre, cómo él usa el achote en la cabeza. ¿Por qué usan el achote? Pues porque en una visión, el líder de ellos, con una bebida que se llama Nepi, que ellos conocen como ayahuasca, les reveló que esta planta era muy curativa y que debían siempre usarla. Entonces ellos se dan cuenta, el peinado de ellos es como una forma de la hojita, ¿no? Ellos tienen la forma de la hojita porque el achote, ya lo vamos a ir a conocer en la aldea de ellos, tiene la forma del achotito. Es por ello que el peinado de ellos es como una forma de B que termina. Aquí no se nota mucho, pero en realidad es en forma de una B, les digo, por la plantita mismo, que es así. Y acá vemos a la representación de la mujer Sáchila, como está moliendo verde, porque pues ellos desayunan, la mayoría es muy nutritivo, y ahí estamos viendo en esa representación. Y acá las vestimentas, ¿no? Las vestimentas del hombre Sáchila y de la mujer Sáchila, amigos. Bonito lugar para que ustedes también vengan a conocer y ser parte de esto. Amigos míos de YouTube, estamos despidiéndonos desde esta hermosa, hermoso centro de la ciudad. Este es el redondel del Indio Colorado, y acá está mi amigo Albert Oleaga. ¿Y qué te ha parecido Santo Domingo? Realmente una belleza, me encantan sus parques, todo su verdor, sus adornos que tiene. Sobre todo la comida que probé, súper bacán. Y sorprendido por esa calle, bro, que como te dije, viene desnudo y sale vestido, porque hay de todo solo por esa calle. Impresionante, hasta peluquería, todo. Él es Albert Oleaga, y va a estar su link acá abajo para que se suscriban. Albert Oleaga, un gusto. Vale, mi pana, chévere. Nos vemos en otro video, amigos. Pásenla bien.